aquí abajo en el título, por fin estamos en la parte 2 de cómo hacer el traje final de Spider-Man No Way Home. Ya lo habían visto en alguno de los videos pasados, pero siempre me estaban comentando: Ivancillo, ¿y cuándo vas a subir ese bendito tutorial? Y es que, amigos, para los que me siguen en Instagram, que si no me sigues, ¿me seguirme en socio? Les dije que había tenido unos problemas con este video porque ya lo tenía todo grabado, pero al momento de pasarlo a la computadora, algunos clips se estropearon y no tenía manera de cómo poder enseñarles a hacer este traje. Pero ya por fin hoy lo pude solucionar un poco. Así que, amigos, hoy por fin van a poder hacer su traje de Spider-Man No Way Home para este Halloween que ya se viene. Pero bueno, de verdad, de corazón espero que entiendan este tutorial. Fue muy complicado para mí explicarlo con los pocos clips que me quedaron, pero bueno, hice lo posible para traérselos a ustedes. Así que bien, con el traje en la mano les voy a decir qué van a ocupar para este traje. Van a utilizar tela tipo licra, obviamente color rojo, y color azul. Para las telarañas utilizarán pintura textil negra, ocupan hilo y aguja para poder coser, o si tienen máquina de coser está excelente. Van a necesitar cierres, en mi caso estos son cierres invisibles que no puedo hacerlos tan invisibles porque los cosí a mano. Pueden comprarse solo uno si deciden abrir el traje por acá, o dos si van a hacer el cierre de U. De hecho, el cierre va a ir donde ustedes quieran. Y para las arañas van a tenerlas que hacer con foamy, es algo muy sencillo. Y también van a utilizar un poco de pegamento o silicón para poder pegarle las arañas. Pero bueno, a lo largo del tutorial también van a estar viendo que hay algunas cosillas que no les mencioné porque se me olvidó, amigos, hace mucho hice el traje. Pero bien, amigos, vamos con Ivancillo del pasado para que les enseñe a hacer su traje. Ok, amigos, el primer paso que vamos a hacer para realizar la parte del torso de nuestro traje es agarrar una playera que nos quede un poco justa, ya que esto es lo que buscamos para que el traje nos quede ajustado como Spider-Man. Y no se preocupen si sienten que es algo que les quede muy justo, ya que el material sobre el que trabajamos es licra y esta estira, así que no tendremos ningún problema con que nos quede muy apretado. En mi caso, yo no voy a utilizar una playera, voy a utilizar un traje de Spider-Man que ya tengo, pero básicamente es el mismo procedimiento. Lo que haremos será poner una lámpara abajo de una mesa de cristal, sobre la mesa de cristal poner nuestra playera y encima de esto vamos a poner un pliego de hojas de papel. Este yo lo hice uniendo muchas hojas con cinta. Luego de esto vamos a remarcar el contorno para tener nuestra propia plantilla a nuestra medida. Una vez hecho esto van a tener una forma como si fuera un chaleco. A este yo le remarqué unos cuantos centímetros hacia arriba por la parte del cuello para hacerle la parte del cuello del traje. A partir de ahí ustedes van a comenzar a dibujar sobre este como si fuera su traje de Spider-Man, dividiendo las partes azules de las partes rojas y las telarañas, basándose en fotos de internet. Esto pueden hacerlo solo de un lado para luego doblar la hoja a la mitad y remarcar lo que ya tenemos dibujado sobre la otra mitad, así para que queden simétricos, porque eso es lo que buscamos. Ahora, una vez que tengo ya la forma que voy a querer para mi traje, voy a recortarlo para tener la plantilla lista para poder pasarla a la tela. Es muy importante conocer qué partes son cuáles al momento de recortar. Por ejemplo, aquí yo estoy separando las partes azules de las partes rojas. Ahora, para pasarlo en la tela vamos a utilizar el mismo método del tutorial anterior. Vamos a poner una lámpara debajo de nuestra mesa de cristal, luego la plantilla encima de nuestra mesa y al final nuestra tela para que así todos los detalles de las telarañas y de la forma se alcancen a ver sobre la tela. Y así podríamos empezar a pintarlo. Yo directamente lo pinto con la pintura textil, pero ustedes primero pueden remarcarlo con un plumón para que llegue a ser más sencillo, porque crean, es un poco difícil trabajar con pintura textil porque es trabajar mucho a pulso. Para la parte azul sería hacer el mismo procedimiento. En este caso yo quise ponerle textura a mi tela brillante para que pareciera un poco más al de la película, pero en mi caso no funcionó porque después se le despegaba la pintura. Así que cuidado si usan tela metálica y si van a poner textura. Sinceramente yo no se la recomiendo, ya que es un proceso muy tardado y no es tan necesario, porque de igual manera va a dar un resultado espectacular. Y bien, amigos, ahora ya tenemos la parte de enfrente, que es de lo azul y de lo rojo. Ahora tenemos que hacer la parte de atrás. Para esto voy a utilizar las mismas plantillas que utilizamos para la parte de enfrente, porque básicamente es lo mismo, solamente que lo azul lo vamos a extender para que nos cubra toda la espalda y lo rojo lo vamos a cortar como por aquí para que nos quede como un traje de Spider-Man básicamente. Ahora, con las mismas plantillas que saqué la parte azul y la parte roja del torso, las volví a pegar para que me sirvieran para hacer la parte de la espalda. Luego lastimosamente me tuve que deshacer de ella para hacer una nueva plantilla, ya que comencé a hacer unos nuevos trazos para luego volverla a recortar. Una vez que ya recorté mis plantillas, las partes rojas me sirvieron mucho porque ya tenía las telarañas dibujadas. Lo único que hice fue con las partes que me sobraban hacer el mismo molde de la parte azul como una nueva, y esto yo lo hice porque quería hacerle la textura
textura. Y nuevamente, si ustedes no le van a poner textura, no es tan necesario que hagan esto. Y ok amigos, como ven, ya tengo la pieza azul llena de textura. Este paso no es necesario que ustedes lo hagan. O sea, solamente tienen que poner las plantillas de la parte azul para poder recortarlas y listo. Ahora bien, para las partes de las mangas, lo único que hice fue hacer el mismo procedimiento como con el de la playera. Agarré una playera de manga larga que me quedaba justa para sacarle el molde en la tela. Ok, vean, recordarán que ya tenemos por acá la pieza del brazo ya bien pintada y toda la cosa. Como le cortamos un pedazo rojo que iba a ser lo que va a ser la parte azul, este mismo pedazo rojo vamos a utilizarlo como plantilla para la parte azul. Solamente tenemos que ponerla encima de nuestra tela azul para recortarlo, y así ya tenemos como el pedazo que va a rellenar esto. Y esto obviamente va a ir cosido un extremo con el otro para que esto alcance a envolver nuestro antebrazo. Y pues una vez con la pieza azul, esto se va a completar. Ahora amigos, me tardé tanto en subir este tutorial porque al momento de pasar los clips del tutorial a la computadora se dañaron y se perdieron muchos de ellos. No tengo los clips de cómo hacer ni el pantalón, ni las botas, ni los guantes. Incluso ya hasta había salido a la calle con el traje puesto y parte de esos clips se borraron. Pero para poder explicarles más o menos cómo se hacen los pantalones, las botas y los guantes, se los voy a explicar por aquí. Espero que se logre entender. Ok amigos, les voy a enseñar a hacer el pantalón. Imaginemos que este pedazo de papel es la tela. Lo que vamos a hacer nosotros es agarrar un pantalón que ya tengamos y nada más calcarlo, o sea, ponerlo así y sobre la tela calcar toda su silueta, y haríamos esto de dos partes para tener la parte de detrás y de delante del pantalón. Entonces de esto tendrían que hacer dos piezas para el pantalón. Solamente es coserlas entre sí y listo. Ahora, para los guantes, igual van a poner su tela, van a poner su mano y simplemente es como calcar. O sea, esto es súper sencillo. Literalmente es marcar su mano en la tela, poner un pliego arriba, un pliego abajo y coserlo, y ya estaría listo. Y ok amigos, para las botas lo único que tienen que hacer es como si dibujaran una calceta de fútbol. Las calcetas de fútbol, su forma es así, es como una calceta de Navidad. Esto les tiene que quedar como por debajo de las rodillas y ya quedaría amigos. Solamente le tienen que pintar obviamente las telarañas, igual que el guante. Y pues el pantalón, si no le van a poner textura, que la verdad no se lo recomiendo, pues solamente es coserlo y listo. Bueno, y obvio tienen que coser su calceta. Y ok amigos, de verdad espero que me hayan entendido. Y es que sinceramente solamente es repetir los mismos pasos con cualquier prenda que ustedes tengan. En todo es seguir lo mismo. Y ahora, lo bonito de esto es que no necesitan saber como qué pieza va a ir en dónde, porque ustedes la habrán creado. Ustedes sabrán por dónde coser, por dónde cortar y por dónde unir cada pieza del traje. Y así se van a sentir literalmente como Peter Parker al final de Spider-Man No Way Home haciendo su traje. Es que qué mejor manera de tener ese traje haciéndolo tú mismo. Pero bueno, vamos con el Ivancillo del pasado para que les enseñe las tomas ricorinas de cómo por fin quedó el traje. Ese fue el traje final de Spider-Man No Way Home por fin. Y la verdad es que me encantó muchísimo el proceso de hacerlo. Es algo muy complicado, pero al mismo tiempo les entretiene mucho. Lastimosamente el mío ya está un poco dañado, pero bueno, espero que el suyo salga completamente ileso. Pero bueno amigos, hagan todo lo que saben hacer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.